En el Giro de Italia femenino, el Girodone, la situación más o menos era esta. Annemiek van Vleuten iba desesperada tratando de atrapar a una ciclista que se le escapó un poco más adelante y unos 10 o 15 metros más atrás venía pillando a Annemiek van Vleuten la campeona de Italia Elisa Longoborgini. En eso nos muestra la imagen donde debería estar pasando Annemiek van Vleuten y no pasa, no pasa, no pasa, no pasa. El helicóptero muestra la cámara y finalmente vemos que Annemiek van Vleuten se ha salido de la carretera. Pero si 15 metros más atrás debería venir Elisa Longoborgini, ¿por qué no está pasando? Y básicamente porque ella también tuvo un accidente en la misma curva. Ahora nosotros vamos a ver de qué se trata este descenso. Y lo primero que nos podemos dar cuenta es que está lleno, pero lleno de curvas ciegas. Oye, pero ¿cómo puede ser esto? Vamos a ver qué fue lo que pasó. En principio, la campeona italiana Elisa Longoborgini venía desesperada tratando de pillar. Ya durante todo el Girodone había demostrado que baja muchísimo mejor que Annemiek van Vleuten. Así que podía arriesgar un poquito más que Annemiek van Vleuten, un poco tirando de su buen manejo bicicleta. Sin embargo, la historia se repite y la campeona italiana, al igual que Filippo Sanna, toma una curva ciega con el trazado totalmente cambiado. Y si lo tomas de este lado, lo máximo que puedes llegar a corregir el trazado es más o menos lo que te estoy dibujando en pantalla. Porque es de donde se debería haber trazado correctamente. Es desde donde estoy dibujando esta línea verde. Desde ese punto había que hacer la trazada perfecta. O la trazas más lento o la trazas correcto. Esas son las dos únicas opciones que tenías para no tener un accidente. Sin embargo, el exceso de velocidad y la mala trazada nos vuelven a traicionar. Y de esta manera, Elisa Longoborgini intenta corregir frenando, pero la frenada realmente es mucho más potente de lo que ella necesitaba. Se termina resbalando y termina saliéndose de la carretera, chocando con una especie de roca, con no sé lo que es eso, y finalmente cayéndose. Elisa Longoborgini, que venía segunda de la clasificación general y estaba haciendo un Giro de Italia espectacular, finalmente termina perdiendo toda opción porque realmente le costó muchísimo volver a subirse a la bicicleta. Es cierto que aparentemente llegó sin ningún daño, sin embargo nos recuerda nuevamente que tenemos que tener muchísimo más cuidado, especialmente los descensos. Y si quieres ver más antecedentes y mejor explicado de lo que pasó con Filippo Sanna, aquí te dejo el video. Nos vemos, adiós.